esta sesión de hoy es que el pueblo conozca de primera mano cuál es la situación que viven los presos políticos. Reunidos en una esquina cercana al Helicoide, sede del SEBIN en Caracas, los diputados de la Comisión de Política Interior y de otras comisiones sesionaron para escuchar a los familiares y abogados de los presos políticos. Él está cumpliendo 2 años, 4 meses de una reclusión, de un secuestro injusto, una detención arbitraria. Como ustedes saben, él está detenido por un tuit que fue una respuesta simple y llanamente a Diosdado Cabello, que lo ofendió en su programa de televisión del Mazo Dando. En este sentido, pues quiero decirle que en estos dos años, cuatro meses, Vilca hay una violación constante de sus derechos humanos. Nosotros venimos a exponer el caso se llama el caso José Vicente Rangel. Bueno, a ellos lo detuvieron el 20 de mayo del 2016. La apertura de juicio la hicieron el 21 de marzo del 2017. De ahí en adelante, las audiencias, las preliminares que tenían que hacerle, más de 20 preliminares se han de. Nunca los han atendido, han diferido. Supuestamente una supuesta extorsión, primero al nieto de José Vicente Rangel, primeramente una supuesta extorsión, no supieron qué decir porque no había ninguna extorsión, no hubo ningún secuestro y desde ese entonces los tienen aquí secuestrados, hace 2 años los tienen ahí. Mi hijo me lo tienen detenido desde el 2-4 del 18, caso de Henry Falcón, que le dieron un manoplazo al diputado del Henry Falcón y a mi hijo me lo agarraron, eso pasó a las 2 de la tarde y a mi hijo me lo agarraron a las 8 de la noche. Se encontraba en un centro comercial haciéndose un tatuaje, se metieron y lo sacaron a él junto con el tatuador y lo demás que se encontraba en el centro comercial. El diputado Renzo Prieto más nunca lo llevaron al tribunal. El diputado Renzo Prieto está preso por una falta. Más nunca ha sido presentado ante el tribunal. Hace 2 años en ese tribunal no hay juez. Quiere decir que para el diputado Renzo Prieto no hay justicia, no hay trámite, no se le puede llevar al médico, no es atendido. Los trámites que ha hecho su abogado, el doctor Carlos Daniel Moreno, no son atendidos ante el tribunal porque sencillamente no hay tribunal. Terminado el acto, el diputado Henry Ramos Alub manifestó que para el gobierno sería mejor no tener presos políticos de cara a la comunidad internacional. Sin embargo, no entiende cómo mantienen ese foco de perturbación permanente para ellos mismos. Creo que a cualquier gobierno le interesa más no tener presos políticos que tener presos políticos. Porque tener presos políticos es un inconveniente. Hay violación de los derechos humanos, hay complicaciones de carácter procesal, hay demasiadas presiones internacionales. Lo más barato que le sale al gobierno es no tener presos políticos. No tener presos políticos. Ahora, yo no sé esta hacer razón. Con esto, con los presos políticos han disminuido las protestas, ha mejorado la reputación internacional del gobierno, ha conseguido más plata, más fondos, no. De esta manera, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional recibe formalmente las denuncias de lo que pudiera estar sucediendo en las celdas del Helicoide, la sede del SEBIN. Desde Caracas, Venezuela, Fernando Tineo, Agencia de Noticias, VNPress.